What's the name? Keep doing your thing. Let these boys keep slipping, man. I'm not into gymnastics, but I'm in the flipping things. I tell these women that it's all about a team, Jordan and Pippen, man. So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing. When I saw her walking down the street, she looked so fine, I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say was, as we go, I know you're feeling, cause I mean what I say, 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 say. We can do whatever, do whatever we want. When she walk past me, I say, hey, 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 hey. Muy buenas a todos, gamers, bienvenidos a todos en un nuevo video para el canal, ya que estamos en un nuevo video de Pug. Y he venido a marcar un reto aquí en Pug Mobile y en cualquier juego que sea Battle Royale y que tenga una versión de PC. Esto consiste, ya que Pug Mobile tiene una versión de PC que es la original, voy a jugar como si fuera PC. No voy a usar mouse, pero es como si fuera PC. Posiblemente en el José Luis editor va a poner una referencia con una imagen que encontró por internet o por YouTube. Bueno, chicos, quería decirles que la imagen no se vio muy bien, perdonen. Busquen gameplays de PC en YouTube, por favor, es que la imagen no se vio bien. Si perdí, solo era para que vieran cómo estoy jugando en este reto. Si perdí, no me enfadaré. No voy a cuestionar, porque sí, sé que es difícil jugar así. Miren esto. ¿Quién podrá jugar así? Yo no sé. Wow. Perdonen por los mensajes, chicos. Dios. Me es casi imposible hacer esto. Ok. A jugar con tres dedos, ha dicho entonces. Ay, siempre me acostumbra a poner el mapa. Siempre me acostumbro a poner el mapa arriba. A ver, no puedo personalizar el menú del personaje porque no creo que se pueda. Pochinki. Pochinki, mi ciudad natal, güey. Yo nunca he estado en la base militar, nunca he estado en las orillas del mapa, nunca. En Far no es orilla, Flipper no es orilla porque ahí está la base militar. El hospital nunca había estado. Se va a formar la wea. Si perdí, chicos. Voy a acomodar mi voz un momento. Si quieren que hable con esta voz en futuros gameplays, por favor, solo díganlo. Voy a hablar más alto porque en todos mis videos veo que se me escucha bajo la voz. Así que, chicos, voy a subir un poco más la voz. Voy a hacer un
poco más gruesa la voz, para que no parezca, para que no parezca de niño de primer grado. Pero bueno, no encuentro armas, no encuentro armas. Esto es lo malo, esto es malo. No encuentro, estoy acostumbrado a ver el mapa arriba. Ay, no quería agacharme. Vamos, vamos. Toma, ya tenemos las cosas. Chicos, perdonen si... Espérense un segundo. Si hablo muy alto, es que no pido el tono de voz. Si hablo muy bajo, perdonen por eso. Y si no quieren que use esta voz y que use la normal, ok, lo haré con todo gusto. Aunque parezco un ¿cómo se dice? Bueno, disparé por accidente. Yo y mis disparos por accidente. Eso es lo que pasa cuando... Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Vamos, vamos. Sube, sube, sube rápido, sube rápido. No tenemos tiempo. Estoy jugando como si fuera la versión de PC. Así que aquí sí tengo que estar con mi sexto sentido. Y disparé de nuevo. Chicos, he venido a mencionarles que va a haber una nueva mascota en el canal. Se preguntarán si una nueva mascota. Sí, va a haber una nueva mascota. ¿Y cómo se llamará esa nueva mascota? Ese será mi sexto sentido. Se preguntarán, ¿sexto sentido como mascota? Sí. Un sexto sentido que tiene vida propia en mi cabeza. Sé que se oye loco, pero es lo que yo pienso. Y me interesa, y voy a quitar esto porque esto me va a dar más retroceso. ¿Ya no? No estoy de mucha confianza por aquí. Oigo pasos. Oigo pasos. Oigo pasos por aquí. Cierra la puerta, cierra las puertas, cierra. Estoy temblando del miedo, no quiero perder. Sí que hay, sí hay loot aquí. Pero esta es una zona peligrosa.
Oí pasos, pero no identifiqué dónde estaba. Tengo que recargar. Ya he experimentado más móvil. Ya me he vuelto un poco más pro. No lo sé. ¿Qué dirían ustedes? Oigo pasos. Wow. Ah. Creo que pasos. ¿Qué quedas así? ¿De qué juegas, hermano? ¡Ah! ¿En serio? Controles de Pogmóvil. Espera un segundo que voy a modificar un control, que esto me va a molestar bastante. Oigo pasos. Oigo pasos por aquí, por aquí. Oigo pasos por aquí. No tengo tiempo, te tengo. Ah, no tenía tiempo. Quería tratar de saltar para poder protegerme, pero no pude. Porque los controles eran demasiado difíciles de controlar. Valga la redundancia, pero bueno. Con esto me despido. Y nos vemos en un próximo video. Les invito a hacer todos los que tengan Pogmóvil Lite. No, aunque en el Lite no se pueden modificar los controles. Todos los que tengan Pogmóvil normal. O algún juego que esté para móviles y en PC, por favor, quiero que en los juegos de móviles pongan los controles de PC como yo lo puse, para ver cómo es su reacción, cómo pueden ganar, cómo se pueden acostumbrar. Quiero ver su reacción. Y si lo hacen, le mandaré un gran saludo. Un gran saludo en todos los directos. En todos los directos. ¿Ya? En todos los directos. ¿Ya? Y bueno, me despido. Me despido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.